Bueno, compañeros, seguimos en piso, seguimos con más Barricada TV, transmitiendo en vivo desde IMPA. Recién veíamos la situación que se está atravesando en Bauen, también pasa acá con IMPA, pero también tenemos buenas noticias, porque no son todas pálidas. Mariel, ¿cómo estás? Mariel. Bien, ¿cómo están? Bien, es nuestra compañera Barricada TV, también es estudiante de los bachilleratos populares. Sí. El otro día estuviste cubriendo una nota y protestando al mismo tiempo. Contanos sí. Un poco de qué se trató. Bueno, se tuvo que volver a cortar la calle en el Ministerio de Educación de Ciudad para que se cumpla con lo que se viene prometiendo hace años, en realidad no es la primera gestión que promete y no cumple, para los sueldos de los docentes. Y bueno, cortándole los carriles, que lamentablemente se jode a mucha gente, pero es lo único que funciona para estas personas, se consiguió que se firme el acta de compromiso para la firma del decreto. Y el decreto se firmó y bueno, ahora los bachilleratos son reconocidos y además los profesores son reconocidos como trabajadores de la educación. Antes estaban reconocidos por nación, o sea, tu título es un título oficial. Sí, es un título oficial, pero no dependía de la parte de adultos. Venía por otro lado y era un título a medias. O sea, si bien era válido, no éramos como los CENS, no teníamos un título de adultos. Uh-huh. Y bueno, ahora nos reconocen por ese lado, ciudad, y además le da a los bachilleratos nuevos que se vayan a abrir, también entran para esa parte. ¿La oficialización es de 7 secundarios? Sí. Bien. ¿Son todos en Capital Federal? Sí, ¿Esto comprende solamente, digamos, gobierno de la ciudad? Claro, gobierno de la ciudad, porque una semana antes habíamos estado apoyando a los de provincia para que consigan esto y Nación firmó con los de provincia una semana antes. Entonces, provincia nos acompañó esta vez a nosotros a reclamar por lo nuestro al Ministerio de Ciudad. Pregunta técnica que por ahí no tiene nada que ver, pero me queda la duda. ¿Estos salarios que cobran los docentes son los mismos que corresponden a un salario de que cobra cualquier docente que entra dentro del Ministerio de Educación formal? ¿O estos son otros sueldos que se tratan de otra cosa y que están arreglados de otra manera? No, sí. Muchas veces trataron de darle a los profesores planes, como planes claro. De trabajo y todo eso. Bueno, estos son sueldos que los reconocen como trabajadores de la educación. Bueno, bien ahí, ¿eh? Bien. Qué bueno, digamos, cuando sea un proceso de lucha que lleva bastantes años también y se logra esto, ¿no? Sí. Porque, digamos, la verdad que estar dando clase, los que trabajamos como docentes, es un laburo bastante pesado y no cobrar por ese trabajo, la verdad que es ponerle mucho cuerpo, ponerle mucho esfuerzo, ¿no? Sí, por suerte sí, se les dio y hace 8 años hay profesores que están dando y muchos se tuvieron que bajar de un proyecto que les interesa por no estar percibiendo sueldo. Bueno, Bachilleratos Populares en Lucha, ahora vamos a ver la cobertura de la marcha que se realizó la semana pasada.